Está finalizando el partido entre Benfica versus Dinamo. Pues esta es la Champions. Hoy se enfrentaron estos dos equipos en el partido de playoff, lo que hice. Pues es el partido 2 de 2, total 5 a 0. Benfica estaría pasando a la segunda ronda, ¿vale, chicos? Y pues como yo siempre les doy todos los detalles, les voy a dar el próximo partido será entre Boavista versus Benfica este sábado 27 de agosto, ¿vale, chicos? El primer gol entraría para Benfica a los minutos 27 del jugador Otamendi, y así quedarían 1-0. Y después el segundo gol entraría a los minutos 40 del jugador Silva, y el tercer gol para Benfica entraría a los minutos 42 del jugador David Neres, y así quedaría 3-0 y derrotaría a Dinamo Benfica. Ok, chicos, aquí les voy a dar todos los detalles, las estadísticas del partido. Aquí claramente Benfica estaba superior, chicos, casi con, no tan la mitad, pero casi estaba superior. Tenía posición 60%, ya que dominó solo tenía 40%, ¿vale, chicos? Aquí están los alineamientos de los equipos, ¿vale, chicos? De Benfica, de Dinamo. Ok, chicos, conmigo nos vemos en el próximo video. Cuídense y bendiciones a todos. Wonder why so few people have had a dream, and I'm wishing that it would just go slow down. I'm just trying to forget all that I know now. That's why I breathe in slow.